Hola amigos, bienvenidos a un video más de Papi Picaña. Hoy les tenemos un invitado de lujo, que es el señor Juan Sebastián Martínez de Grill El Barril, que nos va a enseñar todo lo concerniente a esta maravilla, todo el funcionamiento y lo que podemos hacer con él. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Cómo va todo? Aquí está queriendo aprender de ti el funcionamiento de esta maravilla. Claro, bueno, no, la noche de hoy vamos a hacer algo espectacular. Vamos a aprender cómo se hace un asado al barril. Vamos a aprender cuáles son las técnicas más importantes que tenemos que tener en cuenta para hacerlo. Vamos a aprender cómo se hace una barrilada. Nosotros le llamamos una barrilada, que es colgar todos nuestros cortes dentro del barril, colgar todas nuestras carnes dentro del barril y así hacer un gran asado, ir sacando de a poco cada momento, y eso es lo más importante que podemos compartir a la hora. No sabía ese término colombiano, ¿sí?, de la barrilada. Claro, la barrilada es empezar a hacer el asado en el barril, colgar todo lo que tenemos e ir sacando por momentos cada una de las cosas que van a estar estando en su punto de cocción óptimo, y vamos a ir sacando eso a medida que ya está listo y lo vamos a ir viendo. Bueno, yo estoy impaciente por aprender y para que nuestros suscriptores aprendan también y se animen a comprar un barril. Claro, esta técnica es nueva acá de pronto en los Estados Unidos. Es una técnica milenaria, ha nacido de muchos años de gente que ha querido hacer sus asados, y nosotros como marca Grills El Barril lo perfeccionamos y ahora tenemos esta maravillosa pieza que nos puede acompañar en los asados en familia. Bueno, y quiero que le muestres a nuestros suscriptores desde el primer paso, desde armar todo abajo, colocar el agua o la arena, y ya tú les vas a explicar para qué se usa cada una de las cosas y el encendido de los carbones. Perfecto, vamos entonces a empezar. Tenemos entonces nuestra base, esta es la base del barril, y tenemos nuestra vela central. Esta vela central es donde se pone el carbón. Ella tiene unos orificios por los cuales el carbón va a respirar. Entonces es importante saber que para que haya fuego necesitamos oxígeno, y es muy importante que el carbón respire. Entonces simplemente lo que hemos hecho es cubrir un poco la base con papel aluminio. Esto lo que va a hacer es proteger un poco la parte de abajo, para que cuando hayan residuos no se vayan a pegar, la arena no se pegue mucho a la parte de abajo. Y simplemente lo que vamos a hacer es poner nuestra vela central y vamos a agregar un poco de arena alrededor. Esto lo que va a hacer es absorber la grasa de los cortes y nos va a permitir de que cuando ella absorba los cortes, la grasa, no vaya a haber combustión de la grasa en la brasa y no nos vaya a generar un humo o humos indeseados a la hora de la cocción, y no nos vaya a alterar un poco el sabor. Y que levante la llama. Claro, que no levante la llama. Que nos queme los cortes. Correcto. Entonces vamos a coger acá un poco de arena. Vamos a agregarla así. Ya después la vamos a acomodar. Claro. Ahí un poco de arena. Yo hoy estoy relajado. Yo solamente estoy de observador y de alumno. Es muy importante agarrar o tener trozos gruesos de carbón. En realidad tiene que ser como un mix entre trozos gruesos y trozos medianos, ya que necesitamos de que haya una buena oxigenación entre carbón y carbón, o sea, entre trozo y trozo, para que haya un encendido mucho más fácil. La idea es que eso tiene acá una línea a la cual vamos a utilizar como guía para encender o para poner la cantidad de carbón necesaria. En la Florida, o en un sitio que sea muy caliente como lo estamos en este momento, es importante manejar la temperatura a la medida que ponemos donde marca la temperatura, la medida del carbón, y una vez esté en brasa ella va a bajar un poco, y yo creo que pasando un poco la mitad es el
la cantidad de carbón o brasa ideal para nuestras cocciones acá en una forma en un ambiente caliente. Si estamos en una zona más fría, de pronto en un sitio que haya una temperatura más baja. O por ejemplo, a partir de diciembre, enero, que aquí hace un clima más fresco. Sí, se llenaría un poco más. Ok. Se dejaría un poco más hacia el borde de la hornilla, llenándolo completamente, y de ahí se partiría para que empiece a generar brasa. Y bueno, vamos a comenzar. Esta parte va a ser súper fácil. Es simplemente una servilleta, un papel de cocina, un scotch, lo que quieran. Simplemente lo vamos a hacer bolitas. Esto va a ser súper fácil, unas tres más o menos. Lo ponemos en un bowl. Ahí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un poco de aceite natural, aceite de canola, aceite vegetal. Aceite vegetal. Y vamos a mojar las bolitas, así súper fácil. Y la vamos a poner dentro de una normal, así como seca. Cada una. Y ayúdame ahí. Mira, súper fácil. Esta es la forma más fácil, más natural. No recomiendo para nada ningún tipo de líquido combustible, nada de eso. Puede ser de esta forma, puede ser con un soplete o un torch o algo que encienda fácilmente la parte al carbón. Existen algunas resistencias o dispositivos que pueden encender fácil el carbón, o también hay una forma de encenderlo cuando tienes parrilla a gas. Tienes una parrilla a gas, una chimenea. Claro, la pones encima y es fácil de mover y de encender. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a poner aquí en la parte de abajo. Tenemos tres orificios. Empezamos por este lado. Dos. Qué bueno. Y tres. Y ya cada uno vamos a proceder a encender cada una de las mechas. Por este lado. Ahí. Y por este lado. Bueno, aquí vemos como ya tenemos una brasa anaranjada, los carbones ya están en grises o una especie de color blancuzco dentro de la brasa. Ya este es el momento de poner nuestro cilindro, esta parte se llama cilindro, donde ya vamos a empezar a calentar el barril para poder acondicionar y poner nuestros cortes. Perfecto. Al barril. Ahí. Y listo. Miren cómo se ve, espectacular. Miren cómo se ve aquí. Ahora Juan nos va a preparar el pollo para luego montarlo. Entonces, Juan, manos a la obra. Claro que sí. La idea, como les digo, de la barrilada es, mientras está encendiendo el carbón, vamos a empezar a preparar nuestros productos, nuestras carnes, para montarlas al barril, todas completas, y ahí empezar a sacar cada una en sus momentos de que están en su punto óptimo de cocción, para ir sacando. Entonces la idea es programarnos qué se demora más, qué se demora menos, y el pollo es uno de los productos que más se demora. Entonces ese va a ser uno de los primeros productos que vamos a poner para que sea el producto. Me parece que muy bien. Al final. Es muy importante siempre un poquito de aceite. Esto nos va a ayudar a condicionar el pollo para recibir todo lo que le vamos a echar. Los condimentos. Los condimentos y todo. Entonces, bueno, vamos a limpiar un poco aquí las manos. Y siempre comenzamos con un poco de sal. Recién molida. Vamos ahí. Pueden utilizar para este producto sal fina, no hay ningún problema. Ahorita estás usando sal gruesa. Sal gruesa, claro, molida. Okay. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a abrir aquí, que vamos a echar un poco de sal gruesa a los cortes que necesitan un poco de más de grosor a la hora de la cocción. Listo, entonces ahí. Perfecto. Un poco de sal por todos lados. Eso es como la idea, ir agregándole buena salsita. Ahí.
Y bueno, y lo más importante también es un poco de mostaza, mostaza picante. Vamos a agregarle ahí por todos lados. Ahí hay que tener mucho cuidado con la sal, ya que la mostaza tiene pues como trazas de sal, entonces pues la idea no es salar mucho para que después llegue la sal de la mostaza y nos termine salando mucho pieza. Y ahí vamos a agregar un poco de salsa picante o sriracha, claro, en este caso. A mí me encanta la sriracha. La sriracha, ayúdame ahí por favor a abrirlo. Eso, perfecto. Y vamos a agregar un poquitico. Es un pollo que va a quedar con unas notas picantes. No nos va a quedar picante, pero va a quedar con unas notas picantes. Con un toque. Con un toquecito, ese toque siempre gusta mucho. Este secreto, este tip, es muy importante, que es entrar con la mano a separar un poco la grasa y a separar un poco la parte de la pechuga. Entrar con los dedos y empezar a separar toda la parte entre la piel y la carne. Esto nos va a ayudar a generar bolsas que van a permitir que primero que todo entre el sazón y segundo que todo que haya una piel un poco más crocante y una carne mucho más con más jugos, sabor, claro, más con sabor, más claro. Bueno, vamos aquí con un poquito de ayúdame ahí, echarle acá un poco ahí la vamos echando un poco de ajo en polvo, ahí otro punto por acá. Súper bien, ahí estamos bien. Ahora con la paprika. Súper. Esto nos va a ayudar mucho al color, un poco al sabor, nos va a dar unas notas tostadas, aún más. Eso sería. Y un poquito de pimienta negra siempre. La pimienta tiene unas notas un poco diferentes, un poco más aromáticas de pronto que lo otro. Sí, es un picor distinto. Un picor distinto, listo. Cuento que tenemos nuestro accesorio para pollos. Para un accesorio para pollo sentado. Esto es un recipiente en el cual nos va a recibir la cerveza, un poco de romero que lo tenemos por allá atrás. Y vamos simplemente eso, búscame el. Vamos a agregar el romero. Romero fresco. Aquí agregamos el romero. Y yo tengo por aquí un poco de ajo picado. Ahí, un poquitico de ajo. Ya picado. Qué rico va a quedar eso. Eso huele delicioso. ¿Qué nos ayuda en qué nos ayuda la cerveza? La cerveza nos va a ayudar mucho a la parte de la humectación, el vapor que va a generar dentro del pollo, y eso nos va a ayudar mucho a que la carne no quede tan seca, de que la pechuga y la entrepierna o el ¿cómo le dice? El encuentro del pollo, la parte de acá, nos quede muy parecida a la parte de la pechuga, o sea, que vaya una cocción muy uniforme y que siempre quede jugoso. Ahora, ¿siempre se utiliza la cerveza o podemos utilizar cualquier otro tipo de líquido? No, claramente pueden utilizar lo que ustedes quieran, pueden utilizar, no sé, prosecco, vino, lo que ustedes quieran. La idea es utilizar algo líquido dentro de este artefacto. Entonces, bueno, vamos acá a ayudarnos de la bandeja para no hacer ningún tipo de reguero en nuestra tabla. Y vamos entonces, vemos que él tiene un gancho. A medida que esto va a ir colgado así, esta parte de acá va a ir encarando o mirando hacia el fuego. Entonces vamos a ver, la idea es que esto nos va a quedar derecho con la espalda o con la columna del pollo. Entonces la idea, la forma ideal sería montarlo de esta forma. Ok, perfecto. Ya. Y él queda ahí sentadito, como nosotros le decimos, pollo sentado. Ahí simplemente va a ir espectacular a la hora de mandarlo al barril. Tenemos ya el pollo listo, marinado, adobado, y vamos entonces a llevarlo al barril para que miren esta herramienta que trae el barril para que no se queme. Claro, esta es la herramienta, se llama el garfio. La idea es para colgar nuestros cortes y simplemente hacemos un movimiento donde dejamos aquí en este lado, bajamos y sacamos, y ya el pollo se va a ir haciendo de esa manera. Un calor que va a ser por convección, el cual nos va a cocer el pollo de una manera muy uniforme. Y la idea es que siempre esté tapado el barril, que haya una buena brasa. Y muchos creerían de pronto que
el calor más potente va a estar abajo, pero no, eso es una mentira. El calor tiende a subir, entonces el calor más caliente, valga la redundancia, va a estar siempre arriba, en la parte de arriba. Entonces siempre en la parte media donde queda el pollo es un calor muy uniforme, un calor donde va a estar el calor arriba, el calor medio abajo, y aquí en esta parte va a estar muy protegido y nos va a tener una cocción muy bien. Ok, perfecto. Y ahora, ¿qué vamos a...? Bueno, entonces, ¿qué sigue? Lo más importante de una barrilada es ir montando los cortes, ir picando un poco. Entonces vamos a traer unos chorizos de Midtown, creo que son, claro que sí, sí, señor, como siempre. Entonces, todos los productos que yo utilizo son productos de Midtown Distribuidores en la ciudad del Doral. Y yo traigo por acá entonces nuestro accesorio. Que por cierto son excelentes. De excelente calidad. ¿Este es cuál? ¿Chorizo parrillero? Sí, solo traje chorizo parrillero. Está súper. Vamos entonces aquí. ¿Qué ver? Es muy importante ver el tamaño de los chorizos. Entonces, si es un chorizo más largo, lo podemos poner así. Vemos que este chorizo es un chorizo pequeño, muy bueno. Y lo podemos entonces... pinchar. Claro, pinchar para que no se nos vaya a caer, porque pues... Él va a tender reduce su tamaño por el calor. Entonces, claro, para protegerlo, vamos a simplemente a pincharlo ahí. Yo la verdad pues no recomiendo pinchar mucho los chorizos, pero pues esto es una forma que nos permite pues como protegerlo de que no se nos vaya pues como a caer. A caer por la reducción de tamaño, claro, por el calor. Él se va a reducir, obviamente, claro. Entonces, esto va a estar súper rápido, yo le pongo alrededor de unos 10 minutos, máximo. ¿Tampoco? 15 minutos, sí, en serio que es súper rápido, alrededor de unos 15 minutos máximo va a estar, y esto nos va a servir como de una entradita bien bacana. Oh, ok, una picadita. Una picadita de chorizo. Pues ya Dani y Adriana me dijeron que tenían hambre. No, claro, hay que empezar a sacar algo. Y son los dueños de la casa, tenemos que darle comida. Pues, imagínate, hay que sacar algo rápido, porque si no... Entonces, bueno, lo mismo, llevamos acá, atrás, y sacamos así rápidamente, y dejamos, y podemos tapar el barril. Eso perfecto. Es todo, súper fácil. ¿Ahora qué vas a preparar? Tenemos acá unas papitas, esas Golden Honey, creo que se llaman. Ok. Papitas pequeñas, simplemente lo que hacemos es un poco de aceite, ahí, un poco de aceite normal, un poquito de sal. Bueno, ahí le echamos un poco de ajo en polvo, un poco de paprika, un poquito, no mucho, ahí, y un toquecito de pimienta. Revolvemos. Bueno, y tenemos otro accesorio aquí, estamos llenos de accesorios. Buenísimo, me parece muy Muchos bien. Muchos accesorios para poder sacarle el 100% al barril. Entonces, este se llama recipiente multifuncional. Es un recipiente que nos va a ayudar a hacer cualquier tipo de cocción que tenga un poco de líquido, cualquier cocción que queramos hacer como una salsa, una sopa, lo que queramos. Pero en este momento la vamos a utilizar de un modo diferente, que es con las papas. No vamos a agregarle agua, no vamos... Si ustedes quieren, lo pueden agregar agua, claramente. Pero las papas ya tienen una humedad propia. Una humedad propia. Entonces vamos a utilizar esa humedad para terminar simplemente la cocción de las papas. Entonces ahí, las agregamos ahí. Miren ahí cómo quedan. Súper bien. Tapamos. Y nos venimos al barril. Y nos vamos por barril. Eso es todo. Miren que estamos haciendo ya tres tipos de productos, tres tipos de técnicas, tres cocciones diferentes en un solo. Mira cómo ya está cogiendo color y el pollo, ¿eh? Claro, ya el pollo está cogiendo color, se está empezando a cocer. Es muy importante también sacarlo de la nevera por lo menos una hora antes, que no vaya a estar frío, por porque supuesto. Eso sí nos puede... Claro, temperatura ambiente. Temperatura ambiente en la carne. Y bueno... Vamos a continuar súper fácil aquí, rapidísimo. Esto es un pork belly. ¿De dónde? De Midtown Distribuidores. Es, mire. Ya tú le hiciste un proceso, ¿cierto? Qué cosa tan bella, mira.
¿Tú ya le hiciste un proceso? Ya yo le hice un proceso que es hacer unas perforaciones en la parte del cuero. Luego se le coloca una capa de sal gruesa para que deshidrate el cuero. Ahí se siente una capa. Sí, está deshidratado para que quede más crocante. Luego tú le quitas la capa de sal y lo secas bien. Todo eso, la bandeja, yo lo hice en una bandeja así, y la bandeja yo tuve que botar el líquido. O sea, todo ese líquido salió de la parte superficial del pork belly. Para que nos acepte todo lo que le vamos a echar, voy a utilizar poca sal, ya que claro, tú ya le hiciste un proceso de salado o de desalado. Entonces vamos a agregar un toquecito. Lo voy a hacer solo por la carne, ya que la piel ya tuvo un presalado, claro. Vamos a decir un presalado. Vamos a agregarle un toquecito para que no nos vaya a quedar simple por este lado. Y nada, esta es la santísima trinidad de los adobos. Sí, el ajo, la pimienta. Pimienta, la sal, eso no puede faltar. Y un poquito de paprika. Esa es la receta de nosotros, es nuestra versión del chicharrón. Y ahorita vamos a ver un acompañamiento del chicharrón que nosotros le llamamos base de ceviche. La vamos a hacer un tipo ceviche de chicharrón que es espectacular. La parte del ácido, la cebolla, el cilantro, el tomate, poco de pimentón, va a ir muy bien con... Se hace tal cual un ceviche con su limón, la cebolla morada, todo correcto, así tal cual. Ahí y como siempre un poquitico de paprika también para darle un poco de color. Ahí le agregamos, súper fácil. Ya lo pueden tener, por ejemplo, ya mezclado, súper fácil. Claro, y nada más que amasarlo. La receta del rub de nosotros es una parte de paprika, una parte de ajo en polvo, si tienen cebolla en polvo mejor, una parte de cebolla en polvo y media parte de pimienta. Entonces, si tienes una taza, entonces una taza. ¿Y a ese rub no le añade sal? No, la sal siempre va por aparte. Oh, ¿por qué? Okay. Para medir bien, claro. Okay. Porque por ejemplo, si yo tuviera la sal ya aquí y tú ya hiciste un proceso de salado, claro. Entonces a la hora de yo echarle el rub ya me pasaría de sal. Entonces la idea siempre es manejar la sal por aparte. Listo, estamos ahí, tenemos sazonado, estamos listos. Ahora tenemos entonces acá el gancho. Este es el accesorio principal o lo que utilizamos nosotros para asar al barril, que es el gancho, que simplemente lo que vamos a hacer es colgarlo de esta forma. Vamos a, y si podemos, lo atravesamos así de esta forma y queda, esta es la forma de colgar nuestra pieza de chicharrón. Ahí, ¿me ayudas? Gracias. Eso. Y atravesamos, un poquito difícil ya que la piel es un poco es fuerte. Es dura, pero por ejemplo ya ahí ya entró, ya se va a mantener y ahí lo podemos dejar. Otra forma también es simplemente llevarlo hasta la piel, subirlo aquí y ahí de esta forma también ya quedó. Okay. Hay diferentes formas de hacerlo, pero siempre es muy importante que atraviese piel, grasa, para poder que sea, nunca lo vayan a colgar de esta forma. Solo grasa, ya que la grasa se va a derretir y nos va a dejar caer el corte a la hora de mandarlo al asador. Entonces es muy importante que siempre pase carne, pase grasa y por lo menos así ya puede estar tranquilamente para ir a colgar. Entonces nos vamos a ir al barril también porque eso se demora alrededor de 50 minutos, entonces es importante colgarlo desde este momento. Mira cómo están ya los chorizos casi hechos.
Eso es muy conveniente aquí en el estado de la Florida, ya que en los apartamentos, claro, es prohibido utilizar parrilleras, más que todo a carbón, precisamente por eso, por riesgo primero, número uno, riesgo de fuego, y segundo, por el humo. Claro. Pero esto es algo especial para usarlo en una terraza donde no, el humo no va a molestar porque no hay. Es perfecto para apartamentos. Tenemos cuatro tamaños, uno que es más pequeño, uno más grande, uno mini, pequeño, este es el mediano, y uno grande ya para negocios. Claro. ¿Y qué descuento le vamos a dar a los dueños de la casa, a Dani y a Adriana? No, mira, vamos a hacer algo. Y descuento Papi Picaña. Papi Picaña va a estar ya ahorita con su código en nuestra página web. Va a ser el 15% de descuento con el código Papi Picaña en nuestra página web. Y también va a tener free shipping en toda el área de la Florida. Entonces, para que todos aprovechen y estén ustedes conectados con Papi Picaña. Y eso va a ser muy importante, los que son fieles a este canal. Y eso es lo que queremos hacer por los seguidores de Papi Picaña. Vamos ahora con lo más importante de la noche, la picaña. Bueno, tenemos aquí entonces una picaña que está alrededor de que unas 3 sí, libras. Eso es una picaña desde el Sur Beef, okay. Una picaña sin hormona, sin ningún tipo de antibiótico y de un ganado grass feed. Ok, bueno, se ve espectacular. Es la grasa. Muy buena. Muy bueno, súper bien, el marmoleo espectacular. Vamos entonces a hacer algo súper fácil. Es simplemente por este lado de la grasa vamos a hacer un corte. Nosotros le llamamos, bueno, nosotros en Gris el Barril le llamamos el corte de piña porque queda como una piña. Pero bueno, la idea es simplemente entrar con el cuchillo de una forma que no llegue llegue hasta la carne, para que nos entre todo lo que es la sazón y no se nos vaya a encoger la picaña a la hora de hacerlo. Eso es uno de los mejores trucos para cocinar la picaña. Claro, entonces cortamos ahí y de ahí nos vamos entonces aquí y la hacemos de una forma diagonal, contraria, correcto. Ya van a ver el dorado que va a coger esta picaña. La grasa se va a ir derritiendo poco a poco y nos va a ayudar a que haya un dorado y una cocción muy uniforme. Entonces ahorita lo que voy a hacer es así está bien. Y no le echas ningún tipo de aceite o cualquier cosa para que se le adhiera mejor el condimento. Sí, claro que sí, por este lado no. Claro, porque la grasa ayuda. Ya la grasa la tiene. Claro. Y por el otro lado sí, sí le agrego un poquitico de aceite para acondicionar el corte y que nos vaya aceptando lo que es la sazón. Entonces, ahí. Un saludo a mi hermano Guillermo del Sur Beef, que me dejó embarcado, no vino hoy. Pero bueno, no importa, es tan buena gente que yo lo perdono. Pimentica, masajeamos. Ok. Y esta es la parte importante. Picaña. Listo. Aquí llegamos y colgamos de esta forma. Ah, de la parte más gruesa. De la parte más gruesa. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. En la parte inicial del video dijimos que el calor tiende a subir. Sí. Entonces, la punta la queremos proteger del calor, para que esa parte que los argentinos llaman maleo, la parte más suave de la picaña o la punta de anca o del, bueno, dejémoslo como colita picaña, de cuadril, dicen ellos. Claro, entonces se proteja y esta parte de arriba sea la que reciba más calor y la vamos a poner de lado de la brasa, o sea, esta parte nos va a quedar mirando hacia la brasa y, okay, y eso nos va a generar un dorado perfecto protegiendo la carne. Oh, y eso es lo que, okay, nos va, perfecto, a dar la cocción. Entonces ya aquí, buenísimo, vamos para nuestro barril. Uf, mira cómo están esos chorizos ya.
ya están listos, vamos a sacarlos. ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿10, 15 minutos? Creo que 15 minutos, llegando a los 20, yo creo. Pero yo creo que están en su punto, están tostaditos. Fíjate lo que tú estás diciendo, que el calor máximo es arriba. Claro. Que los que están en el medio y abajo están menos cocidos que los de arriba. Correcto. Ahí vamos sacando choricitos. Y bueno, nada, la idea es sacarlos en mira el momento cómo están. Que, no, que te gusten, que tostaditos. Por lo menos a la jefe de producción le gusta, le gustan los chorizos así, bien, bien tostaditos, bien, bien cocidos. Y recuerden, y recuerda tú, okay, cuando te vayas a comprar tu apartamento o tu casa, okay, me llamas a mí, okay, o llamas a Adriana Castellano de Brickell Realty Group. Perfecto. Okay. Los mejores. Bueno. O nos llamas a los dos. Obvio. Claro que somos los mejores. Los mejores. ¿Qué vamos a hacer ahora, Juan? Bueno, no, vamos a preparar una receta de nosotros de Grills el Barril que se llama ceviche de chicharrón. Vamos a hacer la base del ceviche. Recuerden que ya tenemos el chicharrón allá en el asador y simplemente vamos a hacer la base, que es muy fácil. No te pones bravo que yo después en cualquier otro video lo repita. No hay problema. Es un corte que llaman un corte en pluma. Es un corte que utilizan mucho para el ceviche. En Perú, en muchas partes del mundo lo utilizan para el ceviche. Simplemente nosotros cambiamos el pescado por un poco de chicharrón crocante. Uy, buenísimo. Los dos me encantan. Obvio. Pero el chicharrón es brutal. Entonces, bueno, es importante quitarle la parte del corazón. ¿Por qué? Bueno, primero que todo te da un corte mucho más limpio, mucho más bonito. Segundo, dicen que este tiene un poco más amargo. Ya. Bueno, son okay. mitos de la cocina. Eso no lo sabía. De verdad que la no cocina y la idea es ir cortando con las fibras de la cebolla. Vemos que las fibras de la cebolla son como nuestros dedos, vemos ahí que tiene. Okay. Y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a ir cortando de esta forma. Bien finito. Bien finito. Ahí. No traten de hacer esto en su casa porque se pueden cortar un dedo. Bueno, cortamos acá. Vamos a quitarle esta parte así, súper rápido, tomatico. Por el tomate. El pimentón. Uh-huh. El pimentón se puede asar también, queda perfecto, queda muy bueno. O simplemente se lo podemos agregar así, crudo, pues, para darle como mayor frescor. ¿Y por qué le quitas la piel? La piel es una parte del pimentón que no es tan digestible, entonces como que muchas veces a la hora de comer el pimentón nos vamos a sentir un poco pesados, un poco como que ¿eh? Sí, como que no se digiere, entonces como que claro, un poco inflados. Lo mejor es asarlo. En este momento pues lo voy claro, a decir. Claro, porque la piel sale muy fácil después claro, de asado. Mucho más fácil, y yo creo que en un próximo video de Papi Picaña vamos a estar mostrando cómo asar el pimentón y cómo claro, poder, claro, poder hacer de forma que lo hagamos en la invitación asador. Para ti aquí está abierta. Claro que sí, pues para que ustedes en sus casas no se compliquen, pero ya próximamente también estaremos mostrando cómo asar el pimentón, cómo quitarle la piel, bueno, ya hacerlo mucho más elaborado. ¿Ve? Eso no lo sabía yo de la piel del pimentón. Bueno, ahí un poco de limón. Es más, de hecho creo que los ácidos gástricos no destruyen la piel del pimentón. Claro, de eso se trata, de que se sienta pesada la gente. De que claro. Entonces bueno, vamos ahí, un poco de limón, traten de no exprimirlo mucho. La idea es como exprimirlo simplemente hasta donde nos dé la fuerza, ahí ya nomás, no tratar como de exprimirlo lo máximo. Claro, no, porque se exprime la corteza y queda amargo. Sazonar entonces nuestro ceviche con
poco de pimienta, un poco de ajo en polvo, ahí, ajo en polvo, un poco de paprika. Y como siempre yo lo digo, hay que estabilizar un poco los salados, dulces, ácidos. Entonces le agrego un toquecito de miel. Ok, de miel de abeja. Ajá, un poco ahí. Y como siempre, obviamente, un poco de sal. Ahí. Mezclamos. Y ya eso sería la base del ceviche. Faltaría simplemente agregarle un poco de cilantro a la hora de terminar el ceviche. Ok, después que sirvamos el chicharrón, le echamos el ceviche para que esté fresco. Un poco de cilantro y sal. Claro. Y ahora vamos a preparar este corte para complacer a Dani. Dani, ven acá. Mira, te voy a complacer con este corte, este ribeye del Sur Beef. Te vas a comer una carne sin antibióticos, sin hormonas, grass fed. Excelente, vamos a ver. Entonces se lo vamos a dar aquí al experto. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí tenemos un corte con las fibras expuestas. Simplemente lo que vamos a hacer es abrirlo. Ya tú sabes que este lo vas a comprar en Midtown. En el Doral. Bueno. En ayúdame, el Doral. Ayúdame tú ahí a sacarlo mientras yo pongo la parrilla. Esta es nuestra parrilla superior. Este es el sacaparrillas. Con esto vamos a manipular la parrilla superior de nuestro barril. Y esto nos va a ayudar a hacer cortes con las fibras expuestas, como un ribeye, un tomahawk, un tibón, o cortes que necesitamos un calor directo para hacerlo. Recordemos que ahí sí va a caer grasa en la brasa, entonces nos va a generar un poco de humo como una parrilla tradicional. Entonces vemos la versatilidad de lo que es nuestro barril, que claro, podemos utilizarlo de tres formas: como un ahumador, como un asador y como un grill. Entonces voy a poner el grill. Tú lo vas, ¿te gusta sazonarlo antes, después? No, yo lo sazono ahorita antes. Entonces, de ponerlo vamos sazonando. Ah, lo voy a hacer yo, por favor. Ah, bueno, yo voy poniendo aquí la parrilla. Ok, voy cerrando para que coja un poco de calor y tú vas a... Dale, yo lo primero que le coloco es la sal. Pimienta. A esto no hay, a este corte no hay que echarle muchas cosas. Un toque de pimienta. Y vamos a perfumarlo con ajo. Va a generar un poco de humo, pero no va a pasar absolutamente nada. Pero el sabor no cambia el sabor de lo que está ya cocinando en el barril. Un poco, claro. Por eso es que es bueno sacar todo y cocinar de último eso. Claro. Ah. Que ya va a haber un poco de humo, pero va a ir muy bien. Entonces lo dejamos ahí y le vamos a dar ya la cocción. Puede ser más o menos unos 4, 5, máximo 6 minutos por lado. ¿Oh, sí? Sí, eso. Y listo. Dejamos reposar unos 3 minutos, 4 minutos y está listo nuestro ribeye. Vamos, antes de eso, que son cosas que pasan normalmente, es que podemos sacar ya nuestro chicharrón para que no se nos vaya a quemar. Miren ese chicharrón como está de crocante. Ahí utilizamos esto para sacar la parrilla superior y ya tenemos entonces nuestro chicharrón. Ya lo vamos a ver. Estamos buscando la carne. ¡Ay, papá! Y eso esté crocante. Y estamos viendo que el ¡qué rico se ve esa vaina! Ahí. Bueno, ¿lo podemos tocar? Claro que sí, mira. A ver cómo está. ¿Qué tal? Crocante. ¡Ay, papá! Aquí cogemos. Esta es nuestra garra de oso. Que nos ayuda a tenerlo y ve. ¿Para qué más? Colocamos un poquitico
este chicharrón. Ahí. Ah, pero lo vas a hacer en porciones individuales. Claro, la idea es porción individual para cada uno. Cogemos un poco de nuestra. Tenemos acá nuestra base de ceviche. Vamos a agregar un poquitico de cilantro. Ahí. Agregamos. Vamos ahí. Mezclamos. Ahí ya ves que el aroma es espectacular. Se pone a salivar y vamos ahí un poquitico del jugo. Uy, 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 delicioso. Aquí los tostoncitos. Ah, ¿qué tal? Mire. Y listo, estamos listos con esto. Y antes de cerrar este video, les quiero mostrar una maravilla que está haciendo una vecina, Marcia, unos brigadeiros brasileros riquísimos. Aquí abajo les dejo su contacto para que la llamen y ordenen unos brigadeiros. Vamos a sacar entonces el ribeye. Mira, ya está. Acabo de chequearlo, está a 55 grados, más o menos 56. Está perfecto para sacar. Perfecto, vamos mira a sacarlo. Mira que pudimos aprovechar el tema de la parrilla superior. Lo utilizamos como un grill tradicional, un grill normal. Y mira que se ve bien, bien, bien jugoso. Sí, ¿ves? Entonces ya lo vamos a sacar. Mira cómo quedó, está sellado, mira el color. Bello, 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 bello. Un calor bello, que vino desde abajo. Exactamente. Ahí. Y nada, yo creo que dejémoslo reposar, lo cortamos. Nos vamos entonces a sacar el pollo, que también es algo que la gente está esperando en este momento. Dale, Dani, vamos a cortar ahora el ribeye. Acércate, ven. Vamos a ver. Ve lo que vas a comer mañana, ¿ves? ¿O te lo vas a comer hoy? Prueba. El que quiera. El mejor luminito que hemos tenido. ¿Qué tal? Estoy enamorado del barril. Menos mal que ya lo tengo. Menos gracias a Juan. Bueno, vamos a sacar entonces del pollo. Vamos. ¡Upa! Vamos a ver la temperatura. Está súper bien. Ah, buenísimo. 167, 168 Fahrenheit. Está perfecto, bien cocido. Hablaba del consomé, es este, miren esto que tiene. Dani, mira esta salsa que queda aquí dentro del. ¿Eh? Esta sí puede picar. Mira el líquido que queda, es espectacular. Bien jugosa. Mira todo ese brillo de la pechuga. Bien jugosa. Mira, esto es la pechuga. Supuestamente esta sería la parte seca que habría. Dale para que la pruebe. ¿Qué tal? Bastante buena. Y vamos a ver aquí el encuentro, que es la parte de el
contramuslo del pollo, que si hiciéramos esto en un asador tradicional, el encuentro del pollo debería estar un poco más crudo, pero si lo vemos acá, vemos que está completamente cocido, miren, y jugoso. Entonces es la consistencia que da el barril a la hora de cocer. Mira alrededor del hueso cómo está bien cocido, ¿eh? Está cocido, pero la pechuga, como lo vemos acá, está completamente jugosa. Qué vaina pa' buena, pa' chuparse los dedos. Después de una hora vamos a chequear la picaña. Dale, Juan, vamos a sacar la picaña y luego sacamos las papas. Está dorada, está crocante. Vamos a chequear la temperatura interna. Ahí tenemos nuestro termómetro. Mira qué belleza en los cortes. 55, 56 centígrados. Está perfecto. Para tu público, 133. Perfecta. Para mí está perfecta. Está perfecta. Ese es el punto perfecto para mí. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente sacar el gancho. El gancho, claro. Eso, mira eso. Este es nuestro accesorio multiusos. Estrella. Multifuncional, perdón. Mira cómo están las papas. Mierda, qué vaina tan bella. Mira. Y no le echó una gota de agua. Mira. O de líquido, pues. Mira cómo están asadas. Vamos a cortarlas aquí. Miren cómo están. Están súper suaves. Saladitas, ricas. Ya. Afila, porque esto se ve riquísimo. Vamos a cortar la picaña. Bueno, ya está. Después de reposada. 10 minuticos, más o menos. Vamos de ahí. Dale. Entonces la idea es ir cortando que se vea en la parte contraria de las fibras. De la fibra, claro. Ese es el término perfecto para mí, para la carne. Prueba. Coño, qué vagina tan buena. Mira. ¿Qué tal? Espectacular. Insuperable. ¿Cómo nos ve? Excelentemente bien. Te damos las gracias por todo lo que aprendimos hoy. Y me despido. Hasta el próximo video. Denle like. Suscríbanse. Y va a venir otros videos con Juan. Para que sigamos aprendiendo del barril. Chao. Gracias.